repercusiones por el tractorazo de mañana en la ciudad de Buenos Aires. Se pronunciaron, por ejemplo, Eduardo Hecker, presidente del Banco Nación, una entidad que brinda créditos al sector agropecuario, dijo que rechaza la movilización de mañana. En igual sentido también se pronunció el ministro Matías Culfas. Ya sabemos que hay un sector, no todo, hay un sector del campo que es un brazo político de Juntos por el Cambio. Entonces lo entendemos de esa manera, listo, punto. Digamos, obviamente van a estar en contra de todo lo que hagamos, de cualquier idea. Les está yendo bien. Los veo todo el tiempo comprando maquinaria, bienvenido sea, me pone muy contento. Hoy la maquinaria agrícola está en su mejor momento. En 2021 fue el mejor año del siglo XXI en venta de producción de tractores, cosechadoras, trilladoras, y bienvenido sea. Así que sigamos trabajando así, y bueno, expresiones políticas que se expresen, pero miremoslo de esa manera, son la expresión de un brazo político de Juntos por el Cambio, nada más que eso. Mi opinión es que de rechazo a una medida de esta naturaleza, es un sector, no todos, por supuesto, que tienen enormes ingresos, que se han visto beneficiados por precios internacionales muy altos, y es el momento de encontrar soluciones comunes, diagonales para la Argentina, que nos den soluciones a los problemas del acceso a los alimentos, de los precios. Por lo tanto, me parece que, por supuesto, todo el mundo tiene derecho a manifestarse. Hay formas especiales en el derecho a manifestarse, que hay que también ser muy cuidadosos en cómo se determinan, cómo se manifiestan.